Tengan todos ustedes, estamos transmitiendo en vivo y en directo. Fíjense que estamos en casita de nueva cuenta, pero estamos contentos de poder transmitir en la señal del 1180 de amplitud modulada. Estamos a través de MixLR, la plataforma digital que usted nos puede estar escuchando, así como también usted nos ve en este momento por Facebook, en Facebook Comunicación Radio WAPS. Gracias por sintonizarnos. Miren, si usted anda en su carrito, pues qué bien, porque para que nos pueda estar escuchando en este momento. Y hoy tenemos una super invitada. Fíjese que hace rato no la veíamos, no comentábamos nada de noticias, y para mí es un placer presentar a la maestra en ciencias, María Elisa Cabral, y es catedrática de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Aquí la saludamos con mucho afecto. Hola, maestra, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues igualmente, con mucho gusto de estar con ustedes otra vez. Otra vez, y ya hace un buen... Y ahora sí. No desde cabina, desde casita, estamos con todos ustedes. Y fíjense que en esta tardecita, un saludo a Juan Quintana, que está en los controles técnicos, y bueno, una servidora, Yasmín Rodríguez, que esta tardecita, hace rato no hablamos de cuestiones económicas, políticas, sociales, tecnológicas. Esta tarde, bueno, aquí tenemos a nuestra invitada, la maestra María Luisa, quien nos va a platicar acerca de los escenarios, ¿no? Estos escenarios que estamos viviendo. Y bueno, la pregunta acerca de qué ha pasado en todo este tiempo que hemos estado en confinamiento, no solamente México, sino todo el mundo en confinamiento, y qué ha pasado con los países desde la perspectiva política, económica y social, y nos va a platicar un poquito en esta casi hora la maestra María Luisa. ¿Cómo ve, maestra? ¿Vamos empezando? Sí, claro que sí. Pues claro que sí, la verdad es que están cambiando mucho las cosas, estamos viendo cambios muy acelerados, no totalmente sorpresivos, pero sí muy acelerados, muy profundos, ¿no? O sea, la pandemia obviamente nos sorprendió a todos, pero la realidad es que la crisis ya se veía venir, ¿no? O sea, la crisis ya se veía venir, y el coronavirus lo que ha hecho, pues es mostrar la parte, ¿no? Todas las... carencias, todos los defectos del modelo que estamos pues padeciendo todavía, ¿no? De hecho, el principal cambio, lo que habíamos comentado, es que en realidad lo que está sucediendo es que Estados Unidos está dejando de ser la principal potencia mundial, ¿no? De hecho, ahorita está no solamente pues perdiendo la hegemonía global, diríamos, sino también en una profunda crisis social, económica, política inclusive, ¿no? Y bueno, lo que estamos viendo es una rivalidad, un enfrentamiento, ya se habla de una nueva guerra fría, ¿no? Entre China y Estados Unidos, que se ha visto acelerada por los acontecimientos del coronavirus. Lo que pasó en China, cómo China lo enfrentó, y lo que está pasando en Estados Unidos, y todo lo que ha pues destapado el coronavirus y que ha ocasionado el coronavirus en Estados Unidos, ¿no? Entonces tenemos una crisis muy fuerte que ya sabíamos que se venía, pero nadie esperaba que fuera con una pandemia, ¿no? Y con una pandemia que nos ha afectado a todo el prácticamente a todo el planeta, ¿no? Entonces, los cambios son muy fuertes. O sea, teníamos
en Occidente, yo diría que tenemos una crisis occidental, ¿no? En donde pues ya teníamos una crisis financiera, una crisis económica, estábamos viendo que con lo que se llama la economía real o la economía productiva, pues estaba bastante estancada, con un crecimiento casi nulo. Estábamos viendo grandes problemas financieros, ¿no? Otra vez que se estaba construyendo una burbuja especulativa que ya anunciaba, ya nos decían desde hace buen rato, que si esta burbuja estallaba iba a ser una crisis peor que la del 2008, ¿no? Ajá. Que estamos viendo ahora, ¿no? Y bueno, pero no nada más es eso, sino, como decíamos, es una crisis también, pues ahora sí que de la civilización occidental, porque por primera vez en 500 años, que se dice muy fácil, pero pues es un ciclo ahora sí que de larga duración, el centro de la economía mundial y el centro del poder político mundial se está trasladando a Asia, ¿no? Y no solamente es China, sino que lo interesante es que es la alianza que se ha dado entre China y Rusia. Se ha dado una combinación ahí muy fuerte, en donde China es desde luego la superpotencia económica, comercial, industrial, tecnológica, pero Rusia pues tiene dos fortalezas muy grandes, que es la armamentista y la energética, ¿no? Y bueno, sí, que también es la frontera con Europa, ¿no? Entonces ha sido estratégica esta alianza, casi casi como la pesadilla de Estados Unidos convertido en realidad, ¿no? Cuando Mao triunfó y se consolidó la República Popular China, pues Occidente estaba muy espantado de que pudiera haber una alianza Rusia, bueno, Unión Soviética-China, ¿no? Porque era así como, o sea, dos países gigantescos, ¿no? Con un modelo totalmente diferente. Y resulta que no fue con el socialismo, ¿no? Ni con el comunismo, sino que ahora, pues ya que ellos se llaman socialismo de mercado, pero en realidad es un sistema bastante capitalista, ¿no? Y Rusia, pues ni hablar también, ¿no? De hecho, en Rusia el cambio se dio de una manera muy brusca, de un día para otro, ¿no? Y lo que tenemos es una alianza de China y Rusia que están compitiendo con Estados Unidos en su mismísimo modelo económico, ¿no? Y bueno, la están desplazando, ciertamente China. Pues ya hay quien dice que ya es la primera potencia económica, hay quien dice que está a punto de serlo, hay ya incluso un proceso de integración muy fuerte entre los países en Asia, ¿no? O sea, todos los países que rodean a Rusia y a China, que es el Asia Central, todo el sudeste asiático, ¿no? Que ya están prácticamente pues en un proceso de integración de infraestructura económica y energética, ¿no? Claro. Y por otro lado, pues está Estados Unidos perdiendo cada vez más espacios, ¿no? El espacio que tenía en el Medio Oriente, pues ya lo está perdiendo cada vez de manera más acelerada. En Irak ya hasta el gobierno y el parlamento ya van no sé cuántas veces que sesionan diciendo que por favor ya se vayan, ¿no? Sí, ya baja. Entonces, eso es interesante. Desde ahí, sí. Porque bueno, o sea, la gente no estaba de acuerdo, pero el gobierno era aliado, ¿no? Entonces ahora ya no los quieren ni en Irak, Siria ya logró desafanarse, ¿no? De las amenazas de Estados Unidos, logró fortalecerse, se está fortaleciendo. Ahí va, poco a poco. Ahí va, Irán ha resistido muchísimo. En fin, o sea, bueno, hasta Arabia Saudita se le anda saliendo del huacal, ¿no? De sí. Repente se... Israel, ¿qué onda también? Israel anda muy asustado porque obviamente está súper alineado, o a veces uno no sabe si Israel está alineado con Estados Unidos o está alineado con Israel, porque hay veces que la política de Estados Unidos puede ser más dictada por Israel que por los norteamericanos, pero bueno, en todo caso, Israel está asustado, ¿no? Están asustados y, bueno, ahora también, igual que Estados Unidos, están con una política muy agresiva, ¿no? El disque plan de paz, que es quedarse con todo, ¿no? El territorio, ¿no? Y no permitirles que surja el Estado palestino. En fin, está muy complicada la situación en Medio Oriente para Estados Unidos. La situación del petróleo igualmente, ya, o sea, Estados Unidos, su gran apuesta para no tener que depender justamente del petróleo del Medio Oriente era el petróleo del fracking,
pero es absolutamente insostenible. Era, de hecho, era insostenible. Y ahora, pues con la crisis y con esta alianza que ha habido entre los países productores de petróleo, pues más todavía, ¿no? Entonces, hasta ese problema tiene Estados Unidos con su petróleo, ¿no? Y la otra cuestión muy interesante es Europa. Europa que tiene problemas muy graves. La Unión Europea, pues, se ha visto, o sea, ya estaba muy afectada por el Brexit, ¿no? Ya no era ese proceso sólido y envidiable que todos veíamos, ¿no? De la integración europea, que fue el proyecto más exitoso de integración económica, con el modelo, pues, capitalista, ¿no? Pero la realidad es que ya tenía buen rato también con problemas, ¿no? Problemas tan graves que, pues, ocasionaron el Brexit famoso, ¿no? Que ahora tiene metido al Reino Unido en un problema muy grave, porque, pues, resulta, la última noticia es que ahora sí ya, ya no hay ninguna posibilidad de negociación de una salida ordenada de Gran Bretaña de la Unión Europea, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, la Unión Europea, ya sabemos que España y Francia también, y no se diga Italia, fueron de los países más afectados por el coronavirus, casi casi de manera inmediata después de China, y que no estaban preparados para nada, y que tenían todo ese problema del modelo neoliberal con sistemas de salud desmantelados, con trabajadores precarios, con gente que no tiene prestaciones, etcétera, etcétera. Y entonces esto, pues, los encontró muy debilitados, muy... A nosotros tuvimos tiempo de prepararnos, pero ellos no. Y entonces les pegó muy fuerte. Y la realidad es que la Unión Europea, como organización, como entidad, reaccionó muy tarde y muy poco, muy deficientemente, para apoyar a los países. De hecho, en mayo apenas acordaron darles algunos apoyos, muy a regañadientes de los países como Holanda, como Dinamarca. O sea, hay una división muy fuerte entre el norte y el sur, ¿no? Ajá. Y entonces, pues ese apoyo además está condicionado otra vez a las reformas, las famosísimas reformas estructurales. O sea, ya ni al caso, ahorita no estamos para eso, ¿no? Entonces, ahorita la Unión Europea está realmente en un problema muy serio, pero además está como, ahora sí que como sándwich, en medio del enfrentamiento, ¿no? Entre Rusia y China, y entre Estados Unidos por un lado, y China y Rusia por otro, ¿no? Y Europa, la realidad es que en muchas cosas ya se está desafanando de la alianza con Estados Unidos y está, pues no de manera abierta y contundente, pero ahora sí que con mucho cuidado y con mucha, o sea, discreción, digamos, se está acercando más a Rusia y a China. Cosa que es totalmente natural, porque imagínense, si necesitan, dependen del petróleo y del gas ruso, pues no van a aceptar que Estados Unidos les mande su fracking, su petróleo de fracking carísimo a través del océano, que por favor, o sea, no les conviene para nada. Entonces, uh-huh. Por mucho que amenace Estados Unidos y por mucho que se enoje, pues ahí está ya el famoso Nord Stream, ¿no? El oleoducto que está ya conectando Rusia, Europa, para darles energía barata, y eso, pues ahí está. Y por otro lado, también Estados Unidos, bueno, estaba amenazando, ¿no? Con sanciones y con todo esto, pues, a sus aliados europeos, que se han ido deslindando. O sea, por ejemplo, en el acuerdo con Irán de las armas nucleares que Estados Unidos pues, rompió y se salió, y que estaba chantajeando a Europa para que se salieran también, no lo ha logrado. De hecho, los otros países, que son Gran Bretaña, Francia, Alemania, se mantienen en ese tratado, y lo único que ha servido es para que Estados Unidos se aleje, ¿no? Y ellos, pues, se entiendan y puedan negociar, ¿no? Entonces, es interesante lo que está pasando, pero sí hay como una presión muy fuerte en Europa, y ahorita con el coronavirus, pues más todavía, ¿no? Para que se dé, o sea, para que Europa se decida entre si va a seguir
como aliada incondicional de Estados Unidos, o va a irse acercando más a la nueva realidad económica de Asia, ¿no? Que es que además, claro, sí que la realidad es que Europa no es un continente, Europa es una península casi casi asiática, ¿no? Entonces, uh-huh, es parte de ese continente. Territorialmente, uh-huh, pues ni modo que se integre con quién. Y además que hace unos momentos usted lo comenta, ¿no? Pues esta pandemia, este confinamiento, lo que ha hecho es que estemos también demasiado concentrados en nuestros temas internos, ¿no? Cada país con sus luchas que, pues, que son muy, muy fuertes, ¿no? Muy grandes. Cada país está demostrando, sacando lo bueno, lo malo, cada fortaleza que pueda tener, ¿no? Y en ese momento, bueno, la lucha primeramente va hacia cada país, ¿no? Usted ya ver las últimas semanas con Estados Unidos, ¿no? Que ni siquiera el tiempo ha tenido, tal vez, bueno, obviamente siempre tiene tantas estrategias, ¿no? Para poder estar en cada país y que prácticamente Europa, tan cerca de Rusia, ¿no? Han movido otras situaciones. Sí, además es muy claro, o sea, Estados Unidos ya no puede, vamos a decir, que convencer por su fortaleza económica, ¿no? Entonces la verdad es que ha apelado de la peor manera a la amenaza, a las sanciones, ¿no? A todo esto, a los chantajes, y pues francamente pues lleva la de perder, porque los gobiernos también se cansan, ¿no? Y empiezan así, bueno, ¿por qué voy a estar aceptando los chantajes de Estados Unidos si me está limitando en mi libertad, incluso para bienestar de la población, si puedo arreglarlo de otra manera con China, que no me está hostigando por lo pronto, ¿no? Por el momento, sí. Exactamente. Entonces, sí, está muy complicado. Y la realidad es que Estados Unidos está en muy serios problemas. De hecho, ya lo vimos con este acontecimiento del asesinato, ¿no? Ahora sí que en vivo y en, ¿no? Y viral de George Floyd, ¿no? En Minnesota, que pues desencadenó una reacción que tampoco nadie se esperaba, y mucho menos estaban todos confinados, ¿no? O sea, unas protestas, claro, impresionantes en Estados Unidos, ¿no? Y además que ha ido mucho más allá. A mí me llama mucho la atención, ahora están, ¿no?, derrumbando estatuas de racistas que antes eran los héroes colonizadores, ¿no? Que aquí está bien interesante. Fíjate, Wallerstein decía que el racismo está totalmente ligado con el capitalismo. Porque, bueno, con el capitalismo y con la realidad es que con cualquier otra forma de explotación. Porque para que tú puedas explotar a otro ser humano, pues necesitas minimizarlo y menospreciarlo. Para que, o sea, decir, pues es que son tontos, son flojos, son sucios, son ignorantes, son inferiores, son menos inteligentes. Porque entonces se justifica, ¿no?, la dominación y la explotación y la esclavitud y lo que quieran, ¿no? Entonces, de hecho, eso es lo que ha pasado, ¿no? Eso es lo que ha pasado, o sea, el no considerar a toda la gente del color que sea como iguales, pues es muy conveniente para el capitalismo, digamos, ¿no? Claro. Sí, porque entonces, pues está más fácil explotar a la gente que todo mundo considera que son flojos o que son inferiores o que son tontos o que lo que sea, ¿no? Como lo que sí, exactamente. Además, en esta primera parte usted menciona sobre las protestas en Estados Unidos, cómo florecieron frente a la pandemia, ¿no? Pero pues también debemos tomar en cuenta de que no estaba todo cerrado, ahí sí había, en Estados Unidos sí había, no dejó de circular, ¿no?, la gente, sí, y los negocios. Entonces, bueno, ese gran pleito, ese contraste de que te dejaran trabajar, ¿no?, sí, toda, sí, la gente, ese, sí, tipo de manifestaciones, y lo que acabó también, bueno, con esta parte de discriminación, esta cuestión racista. Sí, de hecho, fíjate, pues ahí se ve claramente la diferencia entre China y Estados Unidos. O sea, para China la para Estados Unidos la libertad individual es un valor así el más importante de todos, ¿no? Y entonces eso de que tienes que quedar en tu casa por instrucciones de sabe quién, no les cuesta mucho trabajo, ¿no? Y en China es al revés, en China la gente tiene más un sentido de comunidad, y sí, definitivamente viven en un régimen autoritario, ¿no? Ajá, el régimen. La dice, se quedan en casa, se quedan en casa, ¿no? Y hay mucho más controles, y hay mucho más, también mucho más tecnología, ¿no? Para
por ejemplo, las famosas pruebas, ¿no? En estos países, o sea, en Corea, en Vietnam, en China, pues sí pueden aplicar pruebas y controlar a la gente con el celular. De hecho, la tienen controlada. Hay un sistema que se llama de créditos sociales, que si tú cruzas fuera de la esquina una, en una calle, te bajan puntos en tu crédito social. O sea, porque te tienen súper controlada, ¿no? Súper controlada. Entonces, cualquier falta social, ¿no? Te resta puntos, y después cuando pidas un crédito en el banco o pidas una o busques un trabajo o lo que sea, te salen tus créditos sociales. Hijo, ahora no estamos tan no estamos tan lejos de eso, porque ya en la conferencia de Gatel ya nos tienen, o sea, que si el Facebook o el Google o el Twitter dicen que andamos fuera de nuestra casa, ¿no? Ya nos tienen también bien fiscalizados. Sí, exactamente, sales de tu casa a un mandado, lo mínimo, y ya saben dónde estás, Google prácticamente como que es una calificación, ¿no? Estás, te portaste mal, bueno, sí lo siento, ¿no? De repente. Pero no llegamos a lo que hacen al extremo. Pero eso les permite también, obviamente, tener un control, ¿no? O sea, hasta la temperatura les pueden tomar a distancia, ¿no? Y pues los tienen muy controlados, y obviamente así, pues es más fácil. Imagínate en México, con el nivel de desigualdad que tenemos, con la gente que tiene que salir a la calle a trabajar, con el transporte público que tenemos, por favor, que también es, o sea, todo eso, pues obviamente que es imposible, ¿no? Aplicar, o sea, ¿de qué sirve aplicar pruebas si ni siquiera tenemos la capacidad de aplicarle prueba a todo el mundo? Y aunque tuviéramos esa capacidad, ¿para qué va a servir si no puedes hablar a la gente en la calle? O sea, es un sistema muy diferente. Entonces, sí. De eso les ha permitido, pues, tener un control de la pandemia mucho más eficiente que el que puedan tener. Y además, la verdad es que en realidad Estados Unidos sí tienen esta visión de la libertad, y les surgía ir a trabajar porque tienen el sistema. O sea, el neoliberalismo yo he sostenido que en realidad no es otra cosa más que el modelo capitalista norteamericano que nos han impuesto a todos. Porque había otro, o sea, el otro modelo capitalista, que era lo que llamamos el estado de bienestar, pues con la globalización y la obligación de ser competitivo y todo esto, pues obviamente el modelo norteamericano era más competitivo porque no tenía que cargar con gastos de salud, de educación, de pensiones, etc. Sí, otro sistema más. Exactamente. Entonces, obviamente, pues sí, más competitivo. Entonces nos lo impusieron a todos porque era el competitivo, ¿no? Y y ahora, efectivamente, en Estados Unidos, la mayor parte de la gente tiene ese tipo de trabajos, tiene ese modelo. Entonces, y además, también hay que decirlo, Donald Trump no tomó en serio y no le hicieron caso a las autoridades, ¿no? Y reaccionaron muy tarde, ¿no? Entonces, sí, o sea, si uno ve las gráficas del número de casos, es impresionante cómo se disparó en Estados Unidos, ¿no? Y en Brasil, o sea, también eso, ¿no? O sea, ahí se ve muy claramente. En Brasil, en Reino Unido, en Estados Unidos, cómo, o sea, se disparó la pandemia, de la epidemia en esos países de una manera impresionante. Pues también por el modelo que tienen, porque no, o sea, es el individualismo, es el neoliberalismo al máximo, es el desmantelamiento del sistema de salud, es que los gobiernos lo que quieren es que ya se abra la economía y no les importa la salud de la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí creo, Estados Unidos está en un problema muy grave, pero tan grave que ahora, fíjate, se habla incluso, hay quien dice que hay una guerra civil ya en Estados Unidos, y hay quien dice que hay una guerra al interior del Deep State, al interior de la Casa.
¿no? Entonces, bueno, México, indiscutiblemente que, y además por las últimas 3-4 décadas que nos han profundizado en el proceso de integración económica que tenemos, México y Estados Unidos, evidentemente no nos podemos desafanar de ahí. De hecho, a mí me llama mucho la atención, como Estados Unidos tiene muchas dificultades y en otras regiones está perdiendo su hegemonía y bueno, se está queriendo refugiar en América Latina, ¿verdad? Pero nos está tratando con pinzas y eso es muy interesante porque yo creo que es una moneda de dos caras, ¿no? O sea, nosotros dependemos mucho de ellos, pero ellos también dependen mucho de nosotros. Muchas de sus empresas las han mandado a México porque es donde está la mano de obra barata, porque es donde están las leyes ad hoc, ¿no? Entonces, ellos también dependen. Ahorita, pues la relación con López Obrador la están cuidando de una manera muy interesante, ¿no? Yo no sé, la verdad, qué vaya a pasar si gana Biden, si vuelven los demócratas, yo no sé si seguirán tratándonos así con la punta del dedo. Exactamente. Pero bueno, por lo pronto, eso nos ha permitido, pues por lo menos, yo comentaba que ya no somos su enemigo, como lo fuimos en la campaña de elección de Trump, que la campaña la hizo básicamente basándose en el muro contra los migrantes mexicanos, violadores, ladrones y demás. Ah, sí, claro. Ya por lo pronto ya nos dejó un poco en paz con eso, porque ahora está atacando al China y al virus chino, ¿no? Según ellos, ¿no? Pero ya. Perdón. China, sí. Lo interesante que se ha permeado es todos los movimientos que se han vuelto en contra de él, ¿no? O sea, también, pues ha bajado un poquito. Sí, ¿no? Trump, sí. Trump se encuentra en gran... Y qué bueno, porque la verdad es que, o sea... La realidad es que Donald Trump no ganó por ser Donald Trump, sino porque hay mucha gente que piensa como él, ¿no? Claro. Pero la realidad es que también, y eso el coronavirus también lo está agudizando, pues los trabajadores de Estados Unidos, ya en el coronavirus, imagínate, confinado, perdiendo tu trabajo, vas a seguir apoyando al gobierno que evidentemente solo está apoyando a las grandes empresas, pues como que ya también le están dudando, ¿no? Y ya era hora. Bastante. Bueno, esperamos que todo sea algo a nuestro favor, ¿no? Que se reconsidere un poquito la parte esencial de lo que pues es México, pero o lo que pues nunca nos han visto con lazos de hermandad, ¿no? Tampoco pudiéramos aspirar a algo más allá, simplemente es como que achacándole más cosas a México y pues ha estado muy duro con el tema de migración, ¿no? Así que sí, pero ahora lo interesante, fíjate, pasan muchas cosas interesantes con el coronavirus. Ahora resulta que los trabajadores migrantes, agrícolas, campesinos, que eran estos sucios, ignorantes, menospreciables, que eran muy fáciles de explotar, ahora resulta que son trabajadores esenciales, porque son los que producen alimentos. Claro, son los que están a la orden del día, ¿no?, de trabajos. Exacto. En Estados Unidos, y también de los principales, ¿no?, que han muerto, ¿no?, por coronavirus. Sí, también, claro, sí, pero también están reconociendo que, fíjate, de hecho, toda esta política agresiva contra los migrantes, pero a los jornaleros agrícolas les están dando autorizaciones legales para que vayan a Estados Unidos. O sea, necesitan la mano de obra mexicana, punto, ¿no? Entonces, y además, por otro lado, también hay otra cosa muy interesante, que también ya había un movimiento de inconformidad en Estados Unidos que ya había tenido también algunos resultados políticos. Ahí está Bernie Sanders, que cambió la narrativa, ¿no?, en Estados Unidos. Bernie Sanders logró cosas increíbles, aunque no haya ganado la candidatura, aunque ya se salió de la competencia por la candidatura. Pero la realidad es que logró, entre otras cosas, que los estadounidenses se dieran cuenta de lo grave que es que su país, el país más rico del mundo, no tuviera un sistema de salud para proteger a su gente. Entonces eso, el coronavirus ya lo desnudó de manera clarísima. Entonces hay un movimiento en Estados Unidos, o sea, no es nada más como la visión de México y la de Estados Unidos confrontadas, sino que hay gente en Estados Unidos que también quiere cambiar ese modelo, que también está luchando contra
contra el neoliberalismo, que también está luchando, contra el imperialismo, que está luchando contra las guerras eternas de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que es como, nos está costando mucho, nos va a costar mucho todavía, lamentablemente mucho en vidas, ¿no? Pero creo que pudiera salir algo bueno de todo. Esperemos. Debería, después de tanto sacrificio, ¿no? Pues yo espero que sí, y verá, tengo un detalle con el sistema. No sé qué pasa con, resulta que me desconecté y me conecté rápidamente en otra plataforma y aquí estoy con usted, pero al parecer creo que estoy doblemente conectada, pero no entiendo no me puedo desconectar de uno o no sé qué me pasa. Pero bueno, maestra, le mandan saludos, ahí era algo que le iba a comentar. Juan José Morán Carballo le manda unos saludos por aquí. Y complementando estos temas tan importantes que hace rato no abordábamos, ¿no? ¿Nos puede platicar un poquito acerca de cómo ve usted, cómo ve que se encuentra? También la pregunta es muy próxima para lo que estamos en plena pandemia, ¿no? También, ¿cómo será el renacimiento de las ciudades después de la pandemia, ¿no? Obviamente, ya que si China había salido, ¿no? De estos, se creía de este brote, había descansado, vuelven actividades, este rebrote que les llega, confinamiento, las medidas, me imagino, no sé si sean tan pesadas como en este primer momento, hoy, ¿cómo se verá cómo se va a desenvolver esta economía, ¿no? Yo creo que esa es una pregunta muy importante y aparte es algo que no, o sea, no es que el futuro nos esté esperando claro. Diseñado, ¿no? O sea, es algo que tenemos que construir entre todos, que vamos a construir entre todos y que en realidad sí está también, así como está cambiando el mundo ahorita, también están ya ahorita construyéndose las visiones para esto que llaman la nueva normalidad. La nueva normalidad, eso ahí. Entonces, sí, efectivamente, y bueno, yo diría que dos posiciones muy extremas y bueno, todos los matices en medio, ¿no? O sea, las posiciones extremas son una sociedad súper digitalizada en todo, educación, servicios, desde compras, bancos, todo, ¿no? Todo digitalizado, hasta donde el trabajo, hasta donde se pueda, ¿no? Ajá, todo, sí. Que pueda trabajar en su casa, la educación que se pueda dar a distancia, etcétera, etcétera, porque hay quien dice que el virus puede durar 3 años, imagínate, 3 años no puede estar paralizado todos los países. Ajá, claro. Entonces, bueno, se hablan de una digitalización en donde obviamente las empresas tecnológicas y corporativas grandes, los llamados GAFE, ¿no? O sea, Google, Facebook, Twitter, etcétera, pues están haciéndose pues más multimillonarios de los que ya eran, ¿no? Y por otro lado está esta combinación que decíamos que ahora sí que le copian a los chinos lo malo y no lo bueno, ¿no? Quisieran controlar a todos también. Hay quien dice que nos quieren poner una vacuna, que Bill Gates nos quería poner una vacuna con un chip integrado, ¿verdad? De geolocalización para tratarnos pues, como a los chinos, ¿no? O sea, controlarnos en todo, ni siquiera concretos, a lo mejor sería con sanciones, ¿no? Porque allá... Claro. Allá te dan créditos y, bueno, te bajan puntitos, ¿no? Acá quién sabe cómo le harían. Imagínate con Bolsonaro o Estados Unidos con ese modelito, pues está medio... complicado, medio extremo. Está de terror. Entonces está esa visión, vamos a decir, hay quien le llama totalitarismo digital, ¿no? O sea, de una especie de fascismo que, de hecho, fíjate, no es nada descabellado porque en realidad... cuando la economía capitalista no se puede mantener sola, ¿no? Por las fuerzas productivas, pues como lo hicieron en Alemania, ¿no? O sea, el fascismo alemán fue en realidad para hacer que la economía alemana fuera tan competitiva, ¿no? Contra Estados Unidos y contra Inglaterra, ¿no? Y eso fue el fascismo en realidad. O sea, obligaron a todo el mundo a sacrificarse por la grandeza de la nación alemana. Pero además con un discurso de semi-izquierda, ¿no? Era el nacionalsocialismo. Sí. Y eso es muy espeluznante, ¿no? Por un lado, esa es la parte extrema. Y la otra, el otro extremo,
es quien dice el coronavirus ya, y la crisis, ¿no? O sea, la crisis que agudizó el coronavirus, ya mostraron que el capitalismo y el neoliberalismo no son un modelo sostenible. El planeta no aguanta, ¿no? La pandemia ya mostró que no hay manera de seguir con este mismo sistema económico, y que tenemos que crear un nuevo sistema mucho más basado en la solidaridad, en el respeto a los derechos humanos, en el respeto a la vida de las personas, ¿no? En la igualdad, pues una especie como de estado de bienestar, pero más solidario también, con una sociedad más participativa, ¿no? Entonces son claro. Los dos extremos, ¿no? Y en medio, pues, todas las matices que uno quiera, ¿no? Pero tu pregunta es muy válida, porque casi casi que tendríamos que decir, bueno, ¿qué queremos y qué es lo que, a dónde vamos a empujar nosotros para que se construya qué tipo de sociedad queremos? Pues la sociedad, ajá, y ahí toca este tema, ¿no? De cómo se establecen ciertos criterios, por ejemplo, los ODS, ¿no? Los Objetivos del Desarrollo. Así es. Sostenible. Entonces, si para 2030 se trataba de, pues, tener una agenda, ¿no? Con los 17 sí. objetivos, llegar a tales metas, con esto de frente a la pandemia, están estos escenarios, ¿no? Que son lo económico, sí. lo social, lo de salud, y qué va a pasar contra la sostenibilidad, ¿no? Entonces, pues evidentemente, o sea, si teníamos rezagos, porque había mucha pobreza en el mundo, porque no todo el mundo, o sea, no estaban garantizados ni mucho menos las condiciones de vida digna para mucha gente, pues ahora menos, ¿no? Ahora nos vamos a encontrar en una situación mucho más difícil. Pero lo importante es, bueno, ¿vamos a buscar un modelo que nos lleve hacia allá, o vamos a seguir insistiendo con el mismo modelo que agudiza la desigualdad y agudiza la polarización y agudiza la concentración de la riqueza? Yo creo que esa sería la pregunta, ¿no? Y otra vez, o sea, no va a depender de que alguien tenga una muy buena idea de qué sociedad sería la ideal, sino de lo que construyamos como proceso social. O sea, porque así es la historia, ¿no? O sea, la independencia de México no fue lo que quiso Hidalgo, o sea, de hecho, lo que sucedió después, pues no fue lo que Hidalgo había pensado, sino algo muy diferente, porque fueron todas las fuerzas sociales en su momento las que construyeron lo que pasó en el proceso de la independencia en México. Y lo mismo tiene que pasar aquí, o sea, tenemos que formar parte de esas fuerzas sociales para empujar y construir lo que creemos que sea una sociedad más justa, más solidaria. O sea, y también hay un replanteamiento muy, muy serio, en donde se dice, por ejemplo, hay un video muy impresionante sobre las energías limpias, que en realidad muestra que las energías limpias pues no son tan limpias en realidad, ¿no? Y que el problema es que queremos seguir consumiendo lo mismo y tener a todos automóviles individuales y tener, ¿no? Todo American way of life en realidad, ¿no? Para todo mundo y ningún planeta, no hay, necesitaríamos, había un pensador francés que dice que necesitaríamos 11 planetas para poder tener eso para todo. Entonces, no es sostenible. O sea, tenemos que replantear nuestra relación con la naturaleza. No tenemos que decir, bueno, ahora hay que, bueno, si ya el petróleo ya no da para más y contamina mucho, pues ahora con energías limpias, pero seguimos con el mismo nivel de consumo, el mismo nivel de artículos, o sea, de consumo individual, de automóviles, que igual, aunque los conectes y con energía eléctrica, en realidad para que haya conexiones de energía eléctrica se necesita todo lo que es minería y todo lo que es, o sea, las tierras raras y todo esto, o sea, toda la producción minera, que es igual de contaminante que siempre, ¿no? Entonces necesitamos replantearnos y decir, bueno, es que necesitamos bajarle al nivel del consumo energético, necesitamos bajarle al nivel de contaminación, necesitamos, no sé, a lo mejor empezar a también no querer consumir cosas que vienen de China y de Tailandia, ¿no? Sino que tenemos que empezar a buscar mercados locales, productos locales, incluso hasta huertos familiares, ¿no? O sea, tenemos que empezar a tratar de replantear todo eso, porque claro. Ya no lo resiste. Y ahí también, o sea,
Esa es la otra gran limitante del neoliberalismo. No solamente es que el sistema de desigualdad social ya no aguanta más, sino es que el planeta ya no aguanta más, ¿no? Sí, se hablaba mucho del respiro, ¿no? Que le dábamos en estos, en estos días, ¿no? Y todos asombrados por las imágenes que se dejaban ver alrededor del mundo, así ¿no? Es. Entonces, Qué impresionante. admirados, ¿no? Bueno, por ejemplo, nos ha estado ver que era un puma, león, que hace años no lo veíamos, o las que mantarrayas gigantes, ¿no? Pongo la parte local por lo que estaba comentando, Cosas que aquí, exactamente, cosas en las que ya no lo notábamos, ¿no? Nosotros creemos que tenemos una ciudad muy limpia y, ¿no? Ya vimos que la contaminación de los automóviles, o sea, ha bajado tanto que es notable el ambiente diferente, ¿no? Entonces, las playas mucho más limpias, a ver si no las volvemos a ensuciar muy rápido, ¿no? Y sí, hay muchos retos. Primero, fíjate, ahora resulta que los plásticos son ahorita indispensables para protegernos del virus. Entonces, ese replanteamiento, ¿no? De lo que tenemos que usar. Ya teníamos en los océanos llenos de plástico, imagínate, ahora van a ser más, ¿no? Con cubrebocas y de estas caretas y demás, ¿no? Eso, por un lado, ¿no? Por otro lado, pues ya los transportes colectivos así con grandes aglomeraciones tampoco. Entonces ya cada quien va a querer tener con mayor razón su carro individual, ¿no? O sea, si algo habíamos avanzado presionando para que hubiera un transporte público decente, hay ciudades en Europa en donde, es más, en Nueva York la gente rica o la gente de clase media no tiene carro, usan los medios de transporte colectivos. Pero ahora van a querer tener su carro, el suyo supongo. Porque no te quieres exponer, ¿no? A meterte al metro. La desconfianza en este momento de todo lo que toques, todo lo que veas, sientas, ¿no? Sí. Entonces también se puede agudizar ese individualismo egoísta de yo, pues, me voy a cuidar yo y los demás, a ver, y el planeta, pues ajá, a ver, se las claro, que, pero vámonos al caso de Holanda, cómo ha tomado también sus, pues bueno, también son años, ¿no? De esta formación que han tenido, se ha dejado ver o que ellos sean como el ejemplo para otros países, ¿no? Sí, pues sí, son de los países más desarrollados en Europa, que Europa tiene un problema muy serio, ¿no? Un problema muy serio porque pues ellos eran así como el modelo, ¿no? De país desarrollado y están padeciendo todas las consecuencias de ese modelo de desarrollo pues distorsionado, desigual, contaminante, depredador, etcétera, ¿no? Entonces sí, hay muchísima gente, en Alemania, por ejemplo, hay muchísima gente que ya busca la comida orgánica, que está buscando otro tipo de sociedad, otro tipo de mercado, otro tipo de consumo, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. Y yo creo aunque ellos ya pues el tema lo tenían, ¿no? De sus huertos, sí. Y sobre todo porque países son regiones muy frías, ¿no? Que usan para, pues, envasar, ¿cómo se le dice? Tener guardados sus cosechas o esos detalles, ¿no? O sea, así como en Rusia, ¿no? Que tienen esos detalles de almacenamiento, pues, y a veces que a nosotros nos ha costado trabajo. Sí, pues sí, pero vamos a tener que empezar, ¿no? Yo creo que ya todo el mundo tendríamos que estar empezando con nuestro huertito familiar, ¿no? Nuestro huertito. Sí, por temporada. Sí. O maestra, bueno, no sé si se acuerda como aquí, ¿no? Nuestros antiguos indígenas, ¿no? Una temporada, ¿no? En La Paz, otra temporada hacia el norte, dependiendo el tipo de cosecha o temporada que podía verse, ¿no? Sí, también. Sí, y bueno, y fíjate qué bueno que mencionas eso de lo de las temporadas, porque yo creo que una de los sectores, pues que obviamente todo el mundo lo dice, uno de los sectores más afectados es el turismo, pero también es uno de los sectores que refleja muchas de las incongruencias de este modelo. Nosotros, o sea, nos querían decir como que era la industria sin chimenea, la industria que no contamina, la industria como que la ideal, ¿no? Y estamos viendo que es una industria que despoja a la gente, que es especulación inmobiliaria, que en realidad el gran negocio no está ni en los hoteles ni en las turistas, sino está en las acciones y en los instrumentos financieros, ¿no? Que todo eso se les vino abajo porque cerraron los hoteles. Entonces, también yo creo que tiene que haber todo un replanteamiento. De hecho, ya se está dando, ¿no? Todo un replanteamiento. Uh-huh.
de qué clase de turismo queremos, ¿no? ¿Qué clase de desarrollo turístico queremos? Porque una cosa es que nos digan que tenemos vocación turística y otra cosa es que nos impongan un modelo de turismo, ¿no? Y el que nos han impuesto ha sido el más nefasto, la verdad. Entonces, tenemos que replantear eso también. O sea, ¿qué clase de modelo turístico queremos, ¿no? Y qué clase de modelo turístico es el que no promueve la desigualdad, es el que promueve el respeto a los derechos humanos, es el que promueve el bienestar de la gente local, porque se supone que es para el desarrollo local, ¿no? Pues todo eso lo tenemos que replantear. Claro que sí. Hay varios replanteamientos, ¿no? Entonces, sí. Bueno, en todo, ¿no? Y es pues importante, ¿no? Charlar, versar sobre los temas que se están dando día a día, pues la cuestión política, la cuestión social, la cuestión económica y bueno, ahora cuando hablábamos antes, ¿no? Muy lejano la tecnología que lo hacíamos, pero a través del celular, a través de un mensaje y ahora está en nuestro minuto a minuto. Claro, dejábamos... Hasta para ver a la familia tienes que usar las redes, ajá. ¿No? Y antes de que pasara lo de la pandemia, bueno, estabas en tu casa y estabas con el celular, ¿no? Ni siquiera platicabas. Y ahora lo que quieres es charlar con tus amigos, familia, ¿no? Frente a la pantalla. Y bueno, es algo, maestra, ya se nos están pasando unos minutillos, algo con lo que quiera finalizar. Ya que, pues es que también yo creo que también en esa parte, ¿no? Ajá. Yo creo que en esa parte, no nada más ver la parte negativa, como decíamos, de control social y fascismo digitalizado, sino también pues ver otras formas de debate social, de solidaridad social a través de las redes también, ¿no? Tenemos que, eso que tú decías es importantísimo, que tengamos pláticas, que discutamos, que definamos qué es lo que queremos entre todos, porque yo puedo pensar una cosa y otros pueden pensar otra cosa, y entre todos tenemos que construir algo diferente para ver qué es lo que queremos, ¿no? Y eso es lo que va a ir pues permeando, ¿no? Y ese es el futuro que nos espera, o sea, el futuro que nos espera es lo que construyamos, no es una fatalidad inevitable, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Claro que sí, y bueno, pues maestra, le agradecemos este tiempecito que nos donó, ¿no? en este martes 16 de junio. Estamos aquí platicando con la maestra María Luisa Cabral. Ella les platicaba desde un inicio, catedrática en nuestra casa de estudios. Y además que por años tuvo un programa de Diario Jerciano, ¿no? Donde nos platicaba un sinfín de geopolítica, no política, la cuestión de todo lo que pasaba en el contexto internacional y que nos dejaba cada pensamiento, ¿no? Cada viernes bueno, tuvo dos horas aquí con el maestro Sotomayor, paz descanse, y que por ahí a lo mejor nos están escuchando, ¿no? Por las cabinas, y luego también el maestro Homero, ¿no? O Karim, ¿no? Que estuvieron ahí participando. Sí, ojalá que después se pueda, pues sí, ahora sí que ya nos vamos a extrañar mucho a Luis Alberto, pero a lo mejor en su nombre podemos replantear, ¿no? Alguna otra forma de seguir con la idea que él tenía, ¿no? De este análisis sobre América Latina. América Latina y el Caribe. Bueno, pues fíjense, pues agradecemos la presencia de la maestra María Luisa. Muchas gracias por sintonizarnos a través de la señal del 1180 de amplitud modulada, así como también en la plataforma digital Mix LR Radio WAPS y Facebook Comunicación Radio WAPS. Recuerden que esa tardecita, bueno, estamos a 38 grados, no lo olviden. Fíjense que ya empezó pero grueso el calor y bueno... recuerda estar algo hidratado, ¿no? Porque ya empieza con fuerza. Si no, de preferencia, por favor, no salga, no se exponga en estos momentos, ya que pues va creciendo, ¿no? Esta pandemia, no estamos aislados. Recuerden que está algo pesadito la cuestión externa. Así que, por favor, quédese en casa si no tiene nada que hacer. Y si tiene que salir, bueno, tome esas grandes medidas, por favor,
para que conserve esa sana distancia, ese gelcito, que pues no sé, que se cubra bien, ¿no? Por favor. Así que por aquí los dejamos y los esperamos la próxima semana. Recuerde que miércoles, jueves a las 3 de la tarde y el sábado a las 6 de la tarde están nuestros compañeros con divulgación de la ciencia, con los temas de cultura y los temas musicales. Así que gracias y hasta la próxima. Esto fue Radio WAPS a través de la señal del 1180. Gracias a Juan Quintana en los controles y Yasmín Rodríguez se despide de ustedes. Hasta la próxima. Thank you.